Lucas. Lucas, despierta. Despierta, hombre, tenemos que grabar. Hola niños y bienvenidos a otro episodio de Mother 3. Ahora estamos en la fábrica, en donde quién sabe qué otras cosas tendremos que hacer. Ahí está Biff allí. Hola Biff, ¿cómo estás? Oh, buenas Lucas. Trabajar en la fábrica es duro, pero te dan entradas gratis para el Club Titi. No está tan mal. Bueno, no está tan mal. Y tenemos 65 Dragon Points. Y veamos en qué estado llegamos después de levelear. Llegamos en nivel 23, bastante adecuado para lo que se viene. Así que ya habíamos guardado con él la ranita, así que vamos a ver qué es lo que hay acá. Es una máquina expendedora, ¿quieres usarla? Bueno, ¿por qué no? Gaseosa. Una gaseosa bien fría para el final de un duro día. Bueno, al final esas cosas dan más sed y... Carne ternera... No. Antídoto, abanico de papel, colirio... Bueno, nada que valga la pena acá. Así que se pierden. ¡Ah, oh, ventiladores! Sí, ventiladores para el calor. Y bueno, Lucas parece que no tuvo un muy buen sueño esta noche. Así que vamos a... Ya, una... Unos motores que hay por acá. Isaac. Ah, hola Lucas. ¿Qué te trae por la fábrica? Si lo que buscas es trabajo, aquí lo encontrarás. Historia de mi vida. Estoy haciendo la práctica en... y veo estas cosas así como todos los días. Un modelo BR2 con un motor de 4 cilindros. Parece estar repitiendo este proceso. Toma, compresión, combustión, expulsión. Bueno, para los mecánicos... ¿Qué? Me parece estar repitiendo este proceso. Me lo digo 3 veces. Demasiado repetitivo, así es. Bueno, cosa de no meter la mano en la polea, porque si no... Una mano menos. El arcilloso, weón. Bueno, aquí otro modelo BR2. Sí, parece que esto lo hacían en serie. Y vamos a hablar con el porcareto. ¡Ey tú, niño sospechoso! ¿Qué haces allí? Vengo a conseguir una entrada para el Club Titibu, supongo. ¿Cómo? ¿Qué quieres ir al Club Titibu? Se trata de un lugar de relax exclusivo para nuestros trabajadores. No dejan pasar a cualquiera. Si tanto necesitas ir allí, es bien fácil. Solo tienes que trabajar para nosotros. ¿Trabajar para ustedes? No, yo me largo. ¿Qué me dices? ¿Te interesa un trabajo a tiempo parcial? Sobre mi cadáver. Oh, pues entonces nada. Pero has de saber que no hay ninguna otra forma de entrar al Club Titibu. Ya lo habíamos intentado en el episodio pasado, así que lamentablemente nuestro juego nos está obligando a trabajar. Así como cuando uno deja estudiar, la vida te obliga a trabajar. Ya sé. Sí, porque estoy atado de manos, o si no, no puedo pasar nunca al capítulo 4. ¿Sí? Esto irá rápido entonces. Tu trabajo será transportar arcillosos. Primero ve ahí al fondo. Allí verás una escalera, baja por ella. Los arcillosos están en el nivel inferior. Verás que algunos casi no tienen energía. Esos son los que tienes que traernos. Tráelos de a uno. Cuando hayas tenido 3, habrás acabado. Ya te estés esbozo de las instalaciones de la fábrica por si las moscas. ¿Conseguiste un esbozo de la fábrica? Oh, y pon tu nombre en este documento. No, tu nombre no. El de... Ya sabes, el nombre de... La persona en las sombras. Chan, 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 ¿hay un ninja por ahí? La que mueve los hilos, ya sabes. Ya, yo no soy Master of Puppets ni nada de eso. Me refiero a... El nombre del jugador. ¿Quién, yo? ¿Yo? Por Dios, ¿yo? Al bueno no será. Es una simple verificación de datos, nada importante, ya sabes cómo va esto. Si no te importa, me harías un gran favor. Y bueno, creo que voy a tener que darle el permiso legal a Lucas para que trabaje. Y así es, porque sin permiso legal es imposible hacer que Lucas trabaje. Y me voy a colocar a ver si es que alcanza Virus Raj. No alcanza. Pero bueno, me voy a colocar virus nomás.
Por alguna razón lo habré hecho hace un montón de tiempo atrás. Genial, Virus. ¿Lo he dicho bien? Claro, ese soy yo. No soy Gamertian, ni Ferucaceta, ni Necachión. Virus, muy bien. Lo añadiré al registro. Ahora escucha. No hagas nada malo, le causarás problemas a Virus. Aparte de quemarme el... En donde estoy jugando, quemarme el joystick, no vas a hacer nada más. No quiero que me quemes el joystick. Tenlo presente. Y ahora, a trabajar. ¿Eh? Espera, peludo. ¿A quién le dices peludo, ¿A quién le dices peludo, shit? Tú también tienes trabajo que hacer. Ya, chucho es como le dicen a los perros aquí en... En España. Creo yo. Ve al fondo y haz lo que te diga el perro jefe. Como diga su majestad. Bueno... creo que... Bueno, podría ser peor. Podría estarme esperándome todo el día aquí. Los asillosos sin energía apenas se tienen en pie. Es fácil diferenciarlos del resto. Muy bien, vamos a la obra. Ah, perfecto. Así que... Ya somos empleados de la fábrica y... Como somos especiales, no tenemos uniforme. Muy bien. A lo mejor somos subcontratistas porque nos van a pagar menos. No, interesante. Ah, sí, esa era la trampa, Te odio. Y eso, a Lucas le van a pagar mucho menos. Y aquí hay un montón de arcillosos que no están trabajando. Y este es... Lu, me parece. Sí, se llama Lu. Todos están trabajando abajo. Se dedican a extraer la arcilla con la que se fabrican los arcillosos. ¿Y Bud? Cuando los sencillos están sin energía, bla bla bla, estas máquinas piden a gritos que trastees con ellas. Claro, porque ensuciarse las manos es divertido, pero no debes hacerlo, porque si lo haces recibirás una tremenda descarga eléctrica. Por supuesto, yo nunca las he tocado, aunque me muero por hacerlo. ¡Sé fuerte, sé fuerte! En todo caso, la arcilla es aislante, así que a menos que le pongan lo mezclen con algún material conductivo, no deberían conducir la electricidad. Ustedes... se me olvidó cómo se llama. Jonel. Oh, hola Lucas, ¿has venido a verme? No, ya veo. ¿Cómo anda Flint? ¿Como siempre? Ya veo. ¿Sabes qué respuesta le tengo a tu pregunta? Ya veo, jódete. El perro jefe. ¡Wow! El novato de pelo oscuro es un pesado. ¿Por qué no se calla si limita a trabajar? ¿Estás insultando a mi perro, maldita sea? No, no te va a hacer nada. Es bueno hacer ejercicio de vez en cuando. ¿Un cerdito? Dijo oink oink. A propósito... tengo uno de vida así para no andar dormido. Claro, quedarse en el dormido en el trabajo no es algo muy bueno, que digamos, así que vamos a energetizarnos con... No, mejor no voy a hacer publicidad a ninguna marca de baterías. Así que vamos a subir la escalera como buen obrero que somos. Y bueno, aquí está el puercareto. Hey, novato. Yo me encargo de subir a los arcillosos al nivel superior. Habla conmigo cuando traigas uno. Este arcilloso está energético. Vamos a ver cuáles son los que están mal. Generalmente están en el camino, pero hay que verlos. Van a ir apareciendo de a poco, así que... Si es que le falta uno, debe estar atrás. Ya, este está trabajando al 190%. Y veamos si es que hay uno por acá. No, energizado, baterías completas. Eso, andar cargando arcillosos. Usted tiene cara de amargado. Ya te voy a llevar para allá. Mira esa cara, por Dios, es como si no te hubieras... Como si te hubieras despertado y estuvieras atendiendo gente así con... Así, no sé, como que hubieran tocado el timbre a las 4 de la mañana. Más o menos así. Ustedes saben que a mí me gusta hacer analogías raras. Pero vamos a empujar al arcilloso hasta que esté con nuestro amigo, el puercareto. Jamás pensé que iba a decir eso en este capítulo, pero... Bueno, aquí los puercaretos son nuestros amigos. Eso es una gran mentira. Déjame pasar, señor arcilloso. Por favor, estoy tratando de trabajar, no me interrumpa.
Gracias. Así que vamos a ir donde el porcareto y vamos a llegar en 3, 2, 1, 0, menos 1. Ah. Oh, ya se ha traído uno. Vale, espera. Bajamos al ascensor. Y lo tira de un empujón. Ah, claro. Y subimos. Y esto lo tenemos que repetir 2 veces más. Así que el resto lo voy a acelerar. No va a haber mucha acción en este episodio, que digamos, tampoco. De hecho, no sé si lo voy a acelerar siquiera. Así que lo llevamos para la puerta. Y ahí queda. Oh, buen trabajo, Lucas. Y bueno, ahí lo están reenergizando de nuevo. No me gustaría recibir una descarga así. Wow, creo que está demasiado animado. ¿Dónde debe quedar más? Ve y trae esos acá. ¡Yay! Me quedan 2. Bueno, el resto va a ser algo aburrido, así que... personalmente creo que voy a acelerar esto. Ya esto va a ser corto porque aquí estaba el arcilloso que estamos buscando. Bueno, aparecen aleatoriamente, no sé si estoy seguro, pero... ah. Ya, arcilloso... un segundo. Y de nuevo, bajar el ascensor, se coloca ahí el arcilloso para recibir una patada en el trasero. ¿Y qué forma...? ¿Y qué clase para meterlo ahí en el ascensor? Bueno, quedarías tú y otro más. Ya estamos en la mitad del trabajo. ¡Ah! ¡Demonios! ¡No te me arranques! Y lo llevamos a la puerta. Y se repite la historia. Bien, buen trabajo. Déjalo por ahí, nosotros nos encargamos del resto. Ahora, ve por el siguiente. Y ahí, uno más. Ah, por lo menos esto ha sido rápido. Sí, esto no tiene mucha acción que digamos, así que... bueno, en todo caso, trabajar nunca ha tenido demasiada acción, a menos que trabajen, no sé, de actor de doblaje o algo así. Y no me digas que... wow, parece que este está poco energizado. Ha dejado de moverse. Ya vamos a hablar con la gente para obtener un poquito más de acción. Hola. Qué ganas de salir del trabajo. ¿Sabes qué? Opino lo mismo. Eso de estar esperando como 20 minutos antes de que dé la hora para salir. Ir al Club TTV. Mira a Violeta en todo su esplendor. Bueno, ya sé lo que estabas pensando, ¿eh? Oh, ¿eres tú, Lucas? No puede ser. Entre todas las personas que conozco, eras la última a la que esperaría ver allí. ¿Seguro que eres Lucas? No. Yo soy fulano de tal. Que te quede bien claro. Señor, esta fábrica se extraía al subsuelo, pero he oído que su razón de ser es otra. No sé si es cierto o no, pero dicen que hay un dragón gigante enterrado bajo tierra. Creo que el que mandó a hacer la fábrica ha jugado mucho Skyrim. En teoría, es más grande que esta isla. Bueno, una mezcla entre no sé, Skyrim con... no sé. Bueno, cualquier cosa que vuele y tire fuego va a hacer que una historia de ficción sea mucho más asombrosa. Como si eso fuera posible, ¿eh? Sí, opino lo mismo. ¿Y usted, señor? ¡Ah, demonios! Me pite a este asilloso. Tendré que arrastrarlo hasta el montacargas y luego hasta la entrada. Sí, parece que toca hacer horas extras. Bueno, suele pasar. I know that fear, bro. ¿Y usted, señor Porcareto? ¿Quieres ir al Club TTV? Pues para eso está el teleférico del bosque. Es comodísimo, te lleva ya de un 2x3. La alternativa es subir trepando el risco, pero no te lo recomiendo. Bueno, no tengo equipo para subir el risco, así que cualquier equivocación sería un game over y un intento de nuevo, haciendo que tenga que pasar el capítulo
el capítulo 1, el 2 y el 3 de nuevo. ¡Qué genial! Un arcilloso cansado. Lo vamos a llevar hasta el ascensor. Como si no lo hubiéramos hecho otras dos veces. Si no te me arranques, maldita sea. Y bueno, lo tengo que estar empujando como un armario o algo así. Llegamos. Falta poco. Llegamos. Falta poco. Matt. Ya por aquí está. Estamos llegando. ¡No me estorbes! Parece ser que tu única función en este juego es estorbarme. Largo. O si no sabrás lo que es bueno. Largo. Te odio. ¡Ah! Un segundo. Ahora por lo menos ya no me vas a poder estorbar más, maldito arcilloso. Te odio a ti y a tu exceso de entusiasmo. ¡Júdete! Ya, este es el último. Por fin. Vamos a terminar. Por fin vamos a terminar. Y voy a poder estar en el Club Titibú. Y voy a poder... no sé. Pero ya trajimos al último arcilloso. Uf, buen trabajo, pero por hoy ya es suficiente. No olvides pedirle tu paga al señor Brown. Ya sabes, el tío de la entrada. Ah, señor Brown, me suena como esos tipos ingleses que se las dan de dueños de empresas y cosas así. Ojalá siempre cuando termine el trabajo suene una música así, así a la hora en la que tengo que marcar. Sería épico. Ya, Bounty, nos vamos. Bueno, puedes quedarte aquí el resto de tu vida. Yo me largo, ¿viste? A ver. Señor John Smith. Oh, buen trabajo. Aquí tienes el fruto del sudor de tu frente. Conseguiste un billete. ¿Ya? ¿Eso me vas a pagar? Aquí tienes tu paga. ¿Lo hiciste? ¡Qué tacaños! Trabaja duro cada día y conseguirás aún más dinero. Suda la gota gorda y haz realidad todos tus sueños. ¿Te puedes callar, por favor? Después de todo, aún eres joven. Y tienes toda una vida por delante para desperdiciarla en la fábrica. Ya se ha hecho tarde. Deberías ir al Club Titibú a divertirte un poco. Has trabajado muy bien. Y bueno, Bounty nos acompaña y se hizo de noche acá. Así que vamos a guardar aquí. Y como pueden ver, ya estamos bastante leveleados. Y me despido al frente, en la terraza de la fábrica, o la salida de la fábrica, o lo que sea. ¡Se despide, Virus! ¡Adiós!